la infanta Elena reaparece junto a otros famosos y lanza un mensaje de su padre. En plena alerta por el repunte de la pandemia del coronavirus y por el temporal de frío, lluvia y nieve que azota España, los eventos no frenan. En estas últimas horas, ha habido un par de citas que han reunido a múltiples nombres del famoseo patrio. Han posado con sus mejores galas en los protocolos y han atendido amablemente a la prensa, dando sus últimas noticias o comentarios. Uno de los que más ha sorprendido, ha sido el de la infanta Elena. La hija del rey emérito acudía a presidir la entrega de premios organizados por la Peña Taurina Las Meninas de España. Al evento, se pudo ver también a la periodista Mariló Montero, al líder de Vox, Santiago Abascal o a los toreros Miguel Avellano o José María Manzanares, entre otros. La infanta Elena manda un mensaje del rey emérito. La infanta, no dudó en referirse a su padre, que vive en Abu Dhabi, afirmando que le había pedido que diese recuerdos de su parte a todos los presentes. Unas palabras que sorprendieron a los asistentes, teniendo en cuenta el hermetismo que rodea a la figura de Juan Carlos I. A continuación podéis ver las fotos más destacadas del evento, con las fotos de otra gala que también ha reunido muchos rostros famosos, los reconocimientos Woman Planet de la revista Woman. Paula Echevarría reaparece con un vaporoso vestido. Los premios han querido poner de relieve la importancia de la sostenibilidad medioambiental. En un acto celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, muchas caras conocidas han tomado parte en el acto. La influencer Paula Echevarría, la cantante Tamara o las amigas y socias, Sara Carbonero e Isabel Jiménez, premiadas, no han faltado a la cita. Entre los premiados, Adolfo Domínguez, L'Oréal o Ginología.